Hola, ¿qué tal? El placer de reencontrarnos nuevamente en un programa de La Cantera TV analizando lo que dejó una nueva jornada de divisiones inferiores, ya llegando a la recta final. Newell's enfrentándose a Estudiantes y Central enfrentándose a Talleres en una jornada que tuvo de todo. Como siempre, repasando lo que es la cobertura de las divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. En nuestras redes sociales tienen todo el contenido de La Cantera TV para repasar notas con los protagonistas, con jugadores, técnicos, coordinadores y todo lo que hace que La Cantera TV salga adelante y La Cantera Rosarina se mantenga en lo que es hoy para nosotros la mejor cantera del país. En nuestro Facebook, Twitter, Instagram y canal de YouTube, todo el contenido de La Cantera TV para seguir repasando. Nano, ¿cómo estás? El placer de saludarte en un nuevo programa. Agus, buenas noches para vos y para todos. El placer de reencontrarnos una vez más aquí en La Cantera TV para analizar y repasar todo lo que ha sido la acción para las inferiores de Central y de Newell's en la divisional de AFA. Así que vamos a estar repasando todo lo que ha ocurrido el día sábado. Bueno, antes de meternos en el contenido de La Cantera TV, por Newell's, por Central y por Newell's, nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más en La Cantera TV. Ya está funcionando el nuevo sistema de videocontrol en la ciudad. Solo hay multas si cometés una infracción. Tenés las cámaras de tránsito publicadas en rosario.gov.ar y carteles que te avisan. Cero sorpresa. Detectan infracciones y algo muy importante para la seguridad. Vehículos con pedido de captura. Atendemos más de 5.000 siniestros viales por año. Por eso, el dinero se destinará al sistema de salud y movilidad. Queremos aportar al orden y salvar vidas. Sin infracciones, no hay multas. Hagamos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. ¡Vamos! Toda la vida es Sport. Sport 78. Rosarino por deporte. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Yo decía, yo no te pido la luna. Se terminó la noche acá, la oscuridad. Parece de día porque es una iluminación perfecta. Perfecta. Yo no te pido la luna. Tan solo quiero amarte. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El Consejo en tu escuela. La Picadita, tablas rosarinas, date el gusto. Envío sin cargo, consultar zona 3413-040-726. Bien, segundo bloque de La Cantera TV y nos metemos en la actividad de Newell's enfrentando a Estudiantes en el Gabino Sosa, en el estadio de Central Córdoba del Charrúa, jugando las divisiones menores en este estadio. Arrancando por la séptima división, que arrancaba la jornada con el pie derecho. Una jornada en la cual Newell's iba a terminar repartiendo puntos ante Estudiantes. El centro hacia el área y la termina empujando Álvarez Castillo de Estudiantes para empezar con el pie derecho para el equipo Pincharrata, un equipo rojinegro, el equipo de Pomelo Mateo, que iba a entrar dormido, pero que después iba a poder recuperarse. El que entraba bien era Estudiantes, que recuperaba rápido en mitad de cancha, iba a salir hacia los costados el enganche del delantero y la definición de zurda, el golazo del delantero de Estudiantes de La Plata, que poco le importó el error en defensa del rojinegro y terminó marcando lo que era el 2-0 en la primera parte. Newell's que iba a empezar a acomodarse, que iba a empezar a recuperarse e iba a llegar el descuento en esta jugada en la cual termina recuperando la defensa leprosa, se anima desde lejos y saca el remate potente el número 9 rojinegro, Fran Escarpecio, el número 9 que empezaba a darle vida al rojinegro con ese remate desde afuera del área para poner el partido 2-1. Todo esto iba a seguir pasando en la primera parte. Escarpecio que iba a pivotear, que iba a soltar hacia el lado izquierdo. El remate de zurda cruzado de Mateo Silvetti para poner el empate y el desahogo del equipo rojinegro, que se ponía en partido, se ponía 2-2 y que no se iba a quedar con eso porque iba a ir a buscar la victoria en el estadio del Charrúa. El centro desde el lado izquierdo
y todos los jugadores rojinegros metidos en el área, el gran centro al segundo palo, el arquero que no sale, y Matías Barreto que termina marcando de cabeza el 3-2, el desahogo de todo el equipo rojinegro que va ahí al córner a celebrar con el ejecutante, un golazo del equipo dirigido por Pomelo Mateo. Y vamos a tener otra emoción más, porque ya Estudiantes, volcado en ataque, queriendo al menos rascar un punto para llevarse a La Plata, el centro hacia adentro y Fran Escarpecio que termina marcando el 4-2, el golazo del equipo rojinegro para dar vuelta un partido que había arrancado perdiendo 2-0, porque la octava en segundo turno iba a estar jugando ante Estudiantes y iba a caer derrotado en el Gavino Sosa. Acá los delanteros de Estudiantes de La Plata, el remate, en realidad un centro un poco raro que termina sacando el volante de Estudiantes de La Plata y un rebote en el área y Basualdo termina marcando dentro del área el gol del Pincha, el 1-0 para poner a la octava división arriba. Decíamos victoria de la séptima división, la octava división iba a tener un resultado negativo, un resultado adverso y después va a cerrar la novena con un buen resultado. La abren hacia afuera, el remate cruzado, un poco de intuición de lo que es el delantero de Estudiantes de La Plata que termina sacando el remate cruzado, un poco de ayuda del arquero y Magdaleno que termina marcando el 2-0 y la victoria de la octava división de Estudiantes. Y nos vamos a la novena, el gol de penal que iba a llegar en lo que era este encuentro cerrando la jornada, el árbitro que pitó penal y el ejecutante leproso, pelota para un lado, arquero para el otro y el gol de la novena división del número 7 de Barreto para darle vida y también cerrar al menos una temporada con altibajos de la novena división, pero los más chicos obviamente y siendo algo lógico tienen sus altibajos, tienen sus desniveles. Y por eso es normal estos errores y también ver estas primeras apariciones de la novena división. Soto iba a lograr el empate de la novena división, el número 9, el error también en defensa, un rebote y cayéndose, termina sacando el remate y en la novena división iba a haber tiempo para un poco más, para más emociones, porque lo decíamos, la novena división iba a tener otra jornada más, el equipo de Castría que se hizo cargo después de la salida de Saraceni. Morales, el número 11 rojinegro, termina definiendo y poniendo el gol de la novena división para darle la victoria al equipo de Castría. Y esto pasaba en Citibel, en las categorías mayores, cuarta, quinta y sexta división, que también iban a repartir puntos. La cuarta división de Rubén Petete Rodríguez iba a perder por 3-1. El gol del rojinegro iba a ser de Joaquín Messi. En quinta división, el conjunto dirigido por Sergio Barbieri terminó cayendo 4-0 ante su similar de Estudiantes. Y la sexta división iba a cerrar la jornada con la victoria, 1-0, con el gol de Jerónimo Russo. Una jornada en la cual dividieron puntos, hubo victorias 3 para cada lado y bueno, dividiendo puntos ambas categorías. Nos vamos a la nota que tenemos hoy con Fabricio Sánchez, el jugador de quinta división, también de reserva, ya habiendo debutado este año, lo tenemos con nosotros. Fabri, el placer de saludarte, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Bueno, y decía recién, habiendo debutado este año en la división reserva, en julio, en partido ante Defensa y Justicia, en una victoria, bueno, ¿cómo fue para vos debutar en la reserva? Ya hay un pasito de primera división, pero ¿cómo fue para vos siendo tan joven, habiendo debutado en la reserva? Y la verdad fue una emoción linda, algo que me propuse este año. Fue algo que tampoco esperaba, pero bueno, con esfuerzo lo pude conseguir. Fabri, antes que nada, buenas noches. ¿Qué análisis haces de lo que ha sido este campeonato de la reserva? Han terminado dentro de los primeros puestos, pero ¿qué análisis hacen con el equipo de lo que ha sido el certamen? Buenas noches. Sí, fue un buen torneo. La verdad que nos quedamos un poquito con la espinita de no poder conseguir más porque tuvimos oportunidades y peleamos el campeonato. Pero bueno, estar entre los 5 mejores en un torneo largo tampoco es poco. Bueno, y recién hablabas de esto, de los quizás la última, la recta final, esos partidos que terminaron perdiendo, que no lo dejaron terminar peleando el torneo hasta la última fecha, pero quedando entre los primeros 5, un torneo importantísimo. Quiero preguntarte por tu posición, por la mitad de la cancha, ¿cómo te fuiste sintiendo vos? Si te gusta jugar más con otro volante, jugando solo, ¿cómo te sentís vos en la mitad de la cancha?
Me siento cómodo jugando con volantes mixtos, volantes defensivos o ofensivos. Yo soy volante ofensivo, bien de recuperación y entregársela al que sabe. Y me siento cómodo en cualquier parte del medio. ¿Qué diferencias encontraste jugando en quinta y ahora la posibilidad de hacerlo en reserva? Y cambia mucho el ritmo, los rivales, hasta el mismo equipo. Otra dinámica de juego, otra intensidad, tenés menos tiempo. Tenés que resolver antes de que te llegue la pelota. Mucho más difícil. Bueno, y reciente te hablaba de los volantes en la mitad de la cancha. Hablamos de Marcos Benítez, de Marcelo Esponda, de Tomás el Mata Pérez. Bueno, ¿cómo es esa competencia? Bueno, hoy con Marcelo Esponda ya en primera división, con Marcos Benítez que también ya debutó, pero ¿cómo es esa convivencia en la mitad de la cancha? ¿Cómo lo llevan ustedes? Y después te quiero hacer una pregunta, te voy a poner un poco en apuros. No, es una competencia muy buena, pero lo más importante es que es sana. Es una competencia de día a día, de entrenamiento, que lo luchamos por el puesto, pero es sano. La verdad es que todos queremos mejorar día a día y eso también hace mejorar al otro. Bueno, competencia simple, sana. Definime a estos tres que te mencioné, a Esponda, a Benítez y a Mata Pérez. ¿Cómo me los definís? Benítez es un jugador dinámico, que pide todas, quiere todas flotas, muy buen jugador. Mata Pérez, lo veo más mis características de recuperador, tiempista, sabe, maneja muy bien la pelota. Y Esponda también, jugador con muy buen control de pelota, buenos pases, muy buen juego aéreo. Fabri, ¿qué jugadores mirás en tu posición, digo, del fútbol argentino, tal vez también del fútbol internacional? ¿A quién te querés parecer o qué jugadores mirás para ir mejorando algunas cuestiones tuyas? Y en el fútbol internacional, para mí el mejor 5 del mundo es Sergio Busquets y lo admiro mucho. Fútbol argentino siempre me gustó Poncio. Y bueno, y ahora en Newell está Forza, que también lo miro mucho. ¿Cómo fue tu llegada a Newell? Para contarle un poco a la gente, ¿hace cuánto tiempo que estás? ¿Cómo fue tu llegada al rojinegro? Mi llegada fue en el 2017, hace ya casi 5 años. A fines del 2017 fue. Llegué para jugar novena. Uh-huh. Y bueno. ¿Y de dónde venías? ¿Dónde jugabas? ¿De dónde saliste? Hice las inferiores en Mitre de Pérez, después tuve un año en Ayur. Y bueno, y ahí tuve la posibilidad de venir a Newell. ¿Qué objetivos tenés, Fabri, para lo que se viene? Imagino seguir en la reserva, pero ¿qué es lo que te planteas de acá a futuro? Sí, seguir en la reserva, sumar minutos. Si se me da la posibilidad de subir a primera, es un sueño, que el objetivo que tengo siempre. Pero más que nada, seguir ahí en reserva, luchar el puesto y sumar muchos minutos. Bueno, ¿y qué tenés para decirme de la categoría 2004? Porque son varios los jugadores que hoy vemos aparecer. Bueno, el caso tuyo, también el caso de Julián Aquino, de Federico Sosa. Bueno, los chicos, los delanteros Tomadoni y Plaza, que estuvieron también por este programa y que tuvieron un año muy bueno. ¿Qué tenés para decirme de la 2004? La 2004 es una categoría llena de muy buenos jugadores, donde hay muchos en reserva y muchos que todavía no tuvieron la posibilidad, pero seguramente se le dé porque la verdad, hay muy buenos jugadores. Bueno, una para cerrar. ¿Qué representa Newell's para vos? Ya recién a Nano le decías un poco de tu sueño, pero quiero saber qué representa el equipo rojinegro, el escudo que defendés hoy en día y que obviamente deseamos que el día de mañana lo estés defendiendo un poquito más alto, ahí un pasito más de lo que estás hoy, que es reserva en primera división. ¿Qué representa Newell's para vos? Newell's para mí es todo, mi segunda casa. Paso mucho tiempo ahí. Es algo lindo que me gustaría defenderlo en primera, como lo estoy defendiendo en las inferiores. Paso todo el tiempo ahí y es algo hermoso. Bueno, y una de las últimas. Recién veíamos de fondo al goleador del torneo. ¿Qué hay para decir del Loco? El Loco, un excelente jugador y una excelente persona. Cuando llegué a reserva me habló, hizo sentir uno más del grupo. Y después dentro de la cancha es un animal. Corre, mete y bueno, es un goleador que se merece mucho más. Bueno, Fabri, te agradecemos por tu tiempo, te deseamos lo mejor. Obviamente
a todos los que pasan por la cantera TV y en realidad a todos los jugadores de la cantera rosarina le deseamos lo mejor. Agradecerte por tu tiempo, por venir acá y bueno, a meterle a cerrar el año de la mejor manera, entrenando y obviamente el año que viene, el 2023, que sea exitoso como lo fue este para vos. Listo, muchas gracias. Bueno, ahí está Fabricio Sánchez, jugador de la reserva de Newell's, categoría 2004, que pasaba por la cantera TV, que ha tenido un gran año, que ha podido debutar en la reserva ante Defensa y Justicia, que ha terminado jugando y que obviamente es uno de los volantes de la cantera rosarina, de la cantera de Newell's y que pasó por la cantera TV. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más porque se viene Central en la cantera TV. La Picadita, Tablas Rosarinas, date el gusto. Envío sin cargo, consultar zona 3413-040-726. Ya está funcionando el nuevo sistema de videocontrol en la ciudad. Solo hay multas si cometés una infracción. Tenés las cámaras de tránsito publicadas en rosario.gov.ar y carteles que te avisan. Cero sorpresa. Detectan infracciones y algo muy importante para la seguridad. Vehículos con pedido de captura. Atendemos más de 5.000 siniestros viales por año. Por eso, el dinero se destinará al sistema de salud y movilidad. Queremos aportar al orden y salvar vidas. Sin infracciones, no hay multas. Hagamos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. ¡Vamos! Toda la vida Sport. Sport 78. Rosarino por deporte. Si sos estudiante, viajas gratis. Si sos docente, viajas gratis. Si sos asistente escolar, viajas gratis. Boleto educativo gratuito para toda la provincia de Santa Fe. Santa Fe Provincia. Concejalas y concejales visitan todas las escuelas, distribuyen materiales didácticos y dialogan con la comunidad educativa. El consejo en tu escuela. Yo decía, yo no te pido la luna. Se terminó la noche acá, la oscuridad. Parece de día porque es una iluminación perfecta. Perfecta. Yo no te pido la luna. Tan solo quiero amarte. El domingo 20 de noviembre, la cita es en Zona Sur. El sindicato de UTGRA invita a todos sus afiliados a la gran carrera de mozos y camareras. Hay 350 mil pesos en premios y sorteos entre los participantes. Largada a las 11 horas en San Martín y Uriburu. Informes e inscripción en Presidente Roca 1035. De lunes a viernes de 9 a 17 horas. Vení con tu uniforme de trabajo. Te esperamos. Evento declarado de interés municipal. Bien, y nos metemos en Central, las categorías mayores, jugando en Baigorria, enfrentándose a Talleres, cuarta, quinta y sexta, Nano. Así es, es una jornada que ha tenido de todo en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria. Muchos goles para analizar, para repasar de lo que ha sido la cuarta división, que es para la que vamos a iniciar. Es justamente la categoría que no ha tenido goles en este primer partido, donde Central, que iba a tener las suyas, iba a intentar buscar la apertura del marcador, el mal remate en esta oportunidad por parte de Ignacio Zapula, que era el futbolista. Central, que en el segundo tiempo iba a buscar también algunas situaciones como para poder abrir el marcador, este cabezazo que iba a llegar de Facundo Alarcón, que es Central, que iba a seguir con algunas situaciones en la intervención de los arqueros, que fueron los principales actores de este partido. Los cambios que iban a llegar por parte de Paglianunga, iban a estar ingresando Yasuk primero y después iba a hacer lo propio también Máximo Alcaraz. Nuevamente Damián Fernández, que evitaba la caída de su arco. Talleres, que seguía yendo al frente, y el arquero de Central, que respondía de gran manera para evitar la caída de su arco, en un partido que tuvo muchas situaciones en la cual los delanteros no estuvieron finos para poder abrir el marcador, para poder convertir goles, y de esta manera iban a terminar igualando 0-0. Vamos a repasar lo que sucedía con la quinta división, que iba a traer la primera victoria del día
entre Central y Talleres de Córdoba. Un partido que desde el comienzo tuvo muchas situaciones para ver. Aquí Talleres que iba a atacar, iba a ser el primer remate, la atajaba muy bien de Fausto Moresco. Talleres que fue quien primero tuvo las posibilidades, iba a ser justo también a los 27 minutos. Aquí la intervención y el gol de Talleres que abría el marcador, el número 9, Jeremías Gallard, que ponía en ventaja al conjunto visitante, que se ponía en ventaja con este remate, mano a mano quedaba Gallard, no podía Fausto Moresco, y la apertura del marcador para Talleres. Central que iba a seguir yendo al frente para tratar de desnivelar. Aquí una situación que no termina siendo penal por poco, se termina salvando Talleres, los defensores que terminan despejando de muy buena manera. A pesar de eso, Central siguió yendo al frente y sobre el cierre del primer tiempo iba a llegar este remate, el pase al medio y Mateo Serra, el volante central auriazul que aparecía para igualar las acciones en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria en favor del conjunto dirigido por Fernando Lancidey, que llegaba en la última pelota del primer tiempo a la igualdad. Nos vamos a ir al segundo, donde también hubo mucha acción, hubo mucho para ver en este partido de quinta división, porque tan solo en 52 segundos va a llegar este tiro libre desde la izquierda, el centro, y aparece por el centro Elías Ocampo, el número 8 de Rosario Central, que a los 52 segundos de la segunda mitad ponía en ventaja al conjunto dirigido por Fernando Lancidey, que a la postre se iba a terminar quedando con los 3 puntos en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria. A partir de allí, Central empezó a controlar un poco más el partido, esta situación que llegaba y terminaba tapando muy bien el arquero de Talleres, otra intervención más del arquero visitante, y después de algunos intentos más, Central que iba a poder llegar al tercer gol. El centro, el córner que iba a llegar, y otra atajada más del conjunto visitante que evitaba la caída de su arco. Esta situación que se va a dar por el sector izquierdo, el centro, y aparece por el centro el remate, por el centro del área, el remate de Luca Bosco, el número 11 de Rosario Central, que ponía cifras definitivas al encuentro, ponía el 3-1 final. Después quedaría tiempo como para un par más de situaciones por parte del conjunto canalla, que iba a intentar ampliar la ventaja, no lo iba a conseguir, pero siguió yendo al frente y teniendo posibilidades de poder ampliar el resultado. Talleres que aguantaba como podía, el arquero nuevamente con algunas intervenciones. Los cambios que llegaban por parte de Fernando Lancidey para cambiar aires, para meter piernas más frescas y que pueda sostener así el resultado central, importante para una quinta división que sigue estando entre los primeros puestos de su divisional. Talleres que sobre el cierre del partido iba a tener algunas oportunidades. Aquí el remate y la buena intervención de Fausto Moresco para la victoria 3-1 de Rosario Central en quinta división. Vamos a repasar ahora lo que sucedía en la sexta, también otro partido que tuvo goles para analizar, goles para repasar, de una actividad que, como decíamos, tuvo mucho para Central en este partido. Un conjunto canalla que iba a empezar con algunas situaciones importantes como para poder abrir el marcador. Recién a los 22 minutos iba a llegar esta situación, la juegan de derecha a izquierda, la aparición de Thiago Müller, que tan solo en 22 minutos de juego ponía la apertura del marcador para los dirigidos por Javier García, ya casi en el mediodía de la Ciudad Deportiva, allí en Granadero Baigorria. Central que se ponía en ventaja y empezaba a marcar un poco la historia. Después del gol, Central seguiría yendo al frente en este primer tiempo. Esta situación clara que tuvo Müller para ampliar el resultado, y no mucho más en el primer tiempo. Ya en el segundo iban a llegar más situaciones. Talleres que iba a empezar de mejor manera la segunda mitad con esta jugada que iba a llegar por el sector izquierdo, el remate, y se iba a desviar en un jugador de Central para que la pelota se vaya al córner. Talleres que siguió yendo al frente iba a tener la posibilidad de empatar recién a los 25 minutos. Aquí otro antes del gol, una situación más del conjunto visitante que tuvo para
abrir el, o el marcador en su favor, obviamente. Central que iba a llegar al segundo gol. Tomás Salteño, a los 25 minutos, iba a poner el segundo tanto para Central, empezar a poner cifras definitivas, un partido para una sexta división que ha tenido también una temporada un tanto irregular, pero que lo sigue manteniendo dentro de los primeros lugares de la tabla de posiciones. Un gol que traía un poco más de tranquilidad al conjunto de Javier García, que empezaba a controlar un poco más la historia. Talleres, que iba a tener las suyas después del gol de Central. Aquí los cambios también que iban a llegar por parte de Javier García para renovar energías, para aportarle un poco más de peso y de tranquilidad al equipo por parte del conjunto canalla. Central que iba a seguir aguantando, Talleres que iba a buscar también poder llegar al gol. Aquí un tiro libre que iba a terminar llegando y el gol de Mateo Moreno, el número 4 de Talleres, que a los 28 minutos del segundo tiempo ponía el descuento para el conjunto visitante. Talleres iba a tener una situación más, aquí el remate y la muy buena intervención del arquero de Rosario Central, de Juan Sayas, que evitaba la caída de su arco. Talleres que iba a buscar el conjunto visitante poder llegar al conjunto o al gol del empate. Bueno, finalmente la buena actuación de Juan Sayas evitaría que Central pueda perder dos puntos y finalmente quedarse con el triunfo en la Ciudad Deportiva de Granadero Valdoria. Vamos a repasar ahora lo que sucedía con las categorías menores en el predio, en el estadio La Boutique, allí en Córdoba, una jornada que fue un tanto complicada. La séptima división, que terminó igualando 1-1 en Córdoba, para una séptima división que de a poquito se empieza a acomodar. La octava, que fue la gran ganadora de la jornada. Sí, una goleada de la octava división y que obviamente es la categoría que está peleando el título. Calvo, Segovia, De Deux, Becerra y Requena, los goles de la octava división, Nano. Así es, y la novena división dirigida por Jorge Díaz, que terminó cayendo 4-0 allí en Córdoba ante su similar de Talleres. De esta manera Central se quedó con la jornada ante la T, 11 de los 18 puntos en juego pudo obtener Central ante Talleres. Bueno, y nos vamos a la siguiente jornada, el próximo fin de semana. La recomendación de siempre de Digital Sport, porque en Digital Sport estás a un clic de distancia de acceder al mejor producto. Digital Sport es el primer shopping online y es de Sport 78, mirá. Digital Sport Shopping, artículos deportivos y de moda. A un solo clic y con envíos a todo el país. 1, 2, es así. DigitalSport.com.ar. Bien, y la próxima semana, Newell's Sarmiento, Central Barracas Central. Vamos a tener la próxima jornada, las categorías mayores de Newell's, el centro de entrenamiento Jorge Grifa, y las menores jugando en Junín. Por parte de Central, como bien mencionaba Saúl, Barracas Central será el rival, las categorías mayores que van a estar jugando en Buenos Aires y las categorías menores que tendrán la posibilidad de hacer de local en la Ciudad Deportiva de Granadero Valdoria. Bueno, y luego de analizar lo que fue la jornada de las divisiones inferiores de Newell's y de Central, obviamente las felicitaciones a los dos chicos de la cantera rosarina que firmaron su contrato en esta semana. Lo tenemos ahí a Valentino Quintero, el arquero de Central y obviamente de selección, con pasado en selección en Argentina. Y en el equipo rojinegro a Jan Glavinovic, categoría 2001, que debutó en primera división y que, bueno, selló su vínculo. Las felicitaciones para ambos jugadores. Nano, será hasta la semana que viene. Nos encontraremos la semana que viene para analizar una nueva jornada de divisiones inferiores, tanto de Central como de Newell's. Bueno, será hasta la semana que viene. Gracias a todos ustedes y la próxima semana, ya falta poquito para que se cierre este torneo. Veremos qué pasa con la octava división y también con las demás categorías, tanto de Newell's como de Central, que quieren finalizar el año de buena manera. Gracias a todos y esto fue La Cantera TV.